Hola. Hello, hello, hello. Good evening. Buenas noches a todas y todos. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Hola. No sé ahí. Sí, escuchamos. Ok, Buenas excelente. noches. Buenas noches, muchas gracias. Les voy a mandar aquí para que puedan activar sus micrófonos. Ok, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta que es la primera clase que tenemos de inglés principiante número 1. De momento voy a hablarles así en español para que nos sintamos un poquito en confianza, pero ya vamos a empezar con el English, que es el propósito principal, ¿verdad? Dame un segundito. Aún no he podido unirme. Ok, bueno, les agradezco su puntualidad. Veo que hay personas que no pueden activar sus audios. Ahí les mandé una imagen más o menos cómo se hace si estamos desde el teléfono, ¿verdad? Ya les voy a hablar un poquito sobre los lineamientos que creo que ya les compartieron en las reuniones informativas, pero igual vamos a conocer a detalle, así como el uso de la plataforma y el uso de Zoom. Estoy esperando que se unan más compañeras y compañeros para que podamos ya empezar con toda la clase, ¿verdad? A ver. Tengo 12 acá y en la lista de asistencia me aparecen. Lista de asistencia. Okay, según veo son 20, son your 20, okay. Your 20 students. Tenemos conectados 13, only 13. Y veo acá que me falta que me activen audio. Varias personas. A ver, les voy a mandar ahí una instrucción para que puedan activar el audio. Vamos a recordar tener los audios apagados para que no nos dé problema. Por favor, apaguemos los audios, please. Y me ayudan. Y no me está dejando. Ahí estamos ya. Vaya, antes de. Sí, ya le di esa opción y no escucho nada. Tiene que darle después a llamar por internet. Tienen que dar ahí las opciones. Ahí ahora veo que sí, ya estamos acá. La mayoría con audio. Ok, excelente. Bien, voy a empezar porque premiando la puntualidad, tenemos que ir con lo que tenemos que hacer, ¿ok? Ahí tengo un par de compañeros que no se han conectado, tal vez porque es viernes, maybe because it's Friday, y no es un día usualmente de clases, ¿verdad? Ok, bienvenidas, welcome everyone, bienvenidas y bienvenidos, welcome everyone to the class. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar acá, and I appreciate your punctuality. Aprecio mucho su puntualidad. Hi,
I'm your teacher. Yo voy a ser su teacher este curso. My name is Diana Rodríguez Sayas. Okay. I'm 28 years old. So tengo 28 años. And I have been teaching English for about, estaba enseñando inglés for about 7 years. 7 years now. Okay. Primero empecé en nivel básico, claro, ¿verdad? Según mi nivel. Pero ahora ya estoy un poco más avanzada. Bueno, ya me gradué. And now, English Online, I have been teaching for about 3 years since the pandemic started. Básicamente desde que la pandemia inició, que nos forzó a todos, o a la mayoría, ir a online classes, right? So, I have been teaching English online for about 3 years now. 2020, 2021, and this year, that is 2022. Okay. Well, yo voy a ser su orientadora o sea, su facilitadora, es la palabra correcta, este módulo y les voy a acompañar en el uso de las plataformas, tanto como de Zoom, como en el uso de la plataforma de inglés corporativo, que vamos a ir viendo un poquito a detalle ya. Y yo creo que ya les mandaron correos y contraseñas temporales que ustedes pueden cambiar. Aunque tengo alumnos que me dicen, así la voy a dejar porque se me olvida, right? Pero es opción de cada quien. Okay, now, veamos acá, tengo su asistencia, recordarles, confirmo asistencia, okay, recordarles que las, my goodness, dame un segundo que no me han configurado bien esto, lo voy a configurar yo. Ahí estamos. Okay. Es... las asistencias individuales. Oh my God, no me he puesto fechas. Aquí está. Excelente. Asistencia, hoy es viernes 4. Ok, empezamos el día de hoy. Las asistencias se toman 3 veces en clase. La primera es al inicio de la clase, la segunda es at like around 9 p.m. y la última antes de finalizar la clase. Esto es para confirmar su permanencia en la clase, aparte que Zoom nos genera un reporte donde dice cuántos minutos estuvo conectado o conectada, cuántas veces salió de la clase, cuántas veces volvió a ingresar, etcétera. César, veo ahí su manito levantada. César Sánchez, ¿tiene la palabra? ¿No? Si me activa el micrófono, le oigo. Ok, we're going to continue now. Vamos a bajar ahí la manita. Ok. Como les estaba diciendo, la asistencia son 3 veces. Ya vamos a hablar de todos los requerimientos que se necesitan para la clase, para la plataforma, etc. Pero principalmente el que nos urge en este momento. Nos vamos a conectar con el nombre completo, así como aparecemos en el DUI. Ok. Así que si alguien tiene un nombre y un apellido, hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Si está desde el teléfono, se va a dirigir a la pestaña donde dice participantes. Va a buscar ahí donde aparece su nombre. Y le va a dar en opción más o en los 3 puntitos. Cuando den esa opción, le va a aparecer ahí cambiar nombre. Y se escribe en su nombre completo. Yes. Esto es por control de asistencia. ¿Quienes ya ingresaron con su nombre completo? Excelente. Okay. That's how it has to be. Si alguien no le da la opción o no sabe cómo hacerlo, me dice y le ayudo desde acá. Si no hay sobre su chat donde aparece su cámara, le va a dar la opción también entre los 3 puntitos, cambiar nombre. Ok. Voy a dejarles que hagan eso para mientras yo paso. Esmeralda. Dígame. Si me puede activar el micrófono, por favor, porque no le escucho, please. ¿Quiere que le ayude a cambiar el nombre?
¿Cómo cambio el nombre? Ahí en los tres puntitos, pero yo puedo cambiarlo desde acá también con los tres puntitos. Ya vi en la asistencia, su nombre completo es Rosalina Esmeralda Sánchez Mate, ¿right? Ok, excelente. Ahí estamos. Si alguien más no sabe cómo, le ayudo. José Cruz tampoco, ¿verdad? Es José David Cruz Campos, I think. Ya, voy a cambiar aquí su nombre. A partir de mañana no tenemos clases. A partir del lunes intenten ingresar así con el nombre completo. Ok. Ya lo tengo ahí. Excelente. Ahora sí podemos ir ya con la attendance. Para la attendance me pueden decir present, significa presente, o me pueden decir I'm here, que significa acá estoy. Cualquiera de las dos. Present o I'm here. Bien, comienzo. Cuando diga su nombre, solo ahí enciende el micrófono y luego lo vuelve a apagar. Ya vamos a hablar un poquito de por qué hay que tener el micrófono apagado, pero creo que ya se hacen la idea. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Excelente. Ana Geraldine Mena Albanes. ¿Albanes o Albanes? Albanés. Albanés, ¿no? Present. ¿Y Geraldine es Present. Sí. correcto? Ok. Albanés, thank you. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Okay. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Presente. Augusto César Sánchez Enríquez. Presente. Azali Melanie Portillo de Espinosa. Azalia. ¿No está? Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, teacher. Elmer Elías Melgar Enríquez. Me disculpa si no lo pronuncio bien. Gerson Isaí Mejía Bolaños. ¿No está? Que no sé si es Erson o Erson. José David Cruz Campos. Presente. Marco Antonio Oviedo Martínez. Presente. Excelente. El primero que me acompañó en la clase. Mario Alexander Cardona Aldana. Presente. Excelente. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Y le voy a mandar una solicitud para activar audio. Para que. El audio se activa ahí donde aparece un micrófono abajo, Oscar. Aparece un micrófono, si mueve su mouse, yo creo que está en la compu. Si mueve su mouse, abajo le va a aparecer un micrófono. Da clic ahí y se va a activar el audio. Ahí está. Presente. Excelente. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Presente. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Primera vez que escucho ese apellido. Vicente Antonio Macetino Rodríguez. Presente. ¿Dije bien el apellido Cetino? Sí, está bien. William Ulises Aquino Grande. Ok, and that will be it. Además, se conectó en lo que pasé asistencia. Nobody else. Nope. Ok. So we're going to continue
then vamos a continuar con la clase. Ok. Again, para quienes no estaban al inicio, hello, again, welcome to the class. I'm your teacher. My name is Diana Rodríguez Ayas, as I said before. And ustedes pueden decirme, no me digan teacher, porque teacher es como que todo el tiempo estuvieran diciendo docente, docente, docente. Si no dice docente, 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 ¿verdad? Teacher no es lo correcto. Lo correcto es decir miss o misses, ¿ok? Señora o señorita, ¿ok? Miss o misses, es la forma correcta. Porque cuando dicen teacher Diana, sí es coloquialmente, es correcto. Pero lo mejor es decir miss, ¿ok? Pueden decirme miss Diana o Mrs. Diana. Los dos aplican para mí. Así que cualquiera de los dos me puede decir, ¿ok? So, now, usualmente me dicen Miss Diana, ¿ok? Para que puedan llamarme de esa manera. Bien, nombres completos. Primera indicación. Cámaras encendidas, ¿sí? Si no se ha hecho los colochitos, hágase así, ¿verdad? Hágase por acá. Para que pueda encender su camarita sin ningún problema, si estaba dormido. Quitémonos aquí las señas de que estábamos dormidos. Y así estamos bien. ¿Por qué las cámaras tienen que estar encendidas? Solo hay un motivo para apagar cámara. Bueno, dos. Que usted esté en una situación muy ocupada, ocupada, que tenga que tener su cámara apagada, vaya al transporte, está en casa, y hay algo que está sucediendo que necesita su atención, o sea, ahí apaga su cámara. De lo contrario, cámara encendida. ¿Por qué? Porque esto es una beca y la beca necesita que usted pruebe por todos los medios que está presente en clase, porque se le está dando una oportunidad que no todas las personas reciben, por lo que necesitamos comprobar al 100% sus notas y su asistencia en clases. ¿Okay? Solo si va a tener su cámara apagada por cuestión de señal, porque si a veces la señal afecta, me dice, tengo mala señal y por eso voy a tener cámara apagada o voy en el transporte. ¿Qué va a pasar de vez en cuando? No me voy a decir todos los días, ay, que oye tal cosa. Ay, no, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Ahora, déjenme aquí. Voy a hablarles un poquito sobre los lineamientos que se manejan con INSAFOR. Acá está. Bien. Dice, la asistencia se toma 3 veces. Attendance, it's 3 times. Cameras on at all times. Cámaras encendidas todo el tiempo. Full names as in Dewey. Los nombres completos, así como aparecen en su Dewey. Login with the provided email. Ingresen con el correo que se registraron con inglés corporativo. Turn on your mic only when necessary. Encender micrófono solo cuando sea necesario. Se va a opinar o, va a opinar o se le ha pedido que participe. ¿Por qué? Porque si tenemos, ya me ha pasado, que si tenemos el micrófono encendido, de repente él, no te dije que metiera la ropa, vos, que nada, y no queremos escuchar eso. Después se van a hacer ahí virales en internet y no queremos ser, porque este video queda guardado en YouTube, right? Entonces no queremos que nos pase eso. Ya he escuchado problemas familiares. We don't want that, ¿ok? Se siente un ambiente bien tenso aquí en la clase. Support sessions every day from 10 to 10 p.m. Estas son sesiones, salas de uno en uno que se llaman. Si usted tiene una pregunta, se puede quedar esos 10 minutos extra conmigo, porque es mi obligación estar acá hasta las 10:10. Entonces, ahí me puede hacer una pregunta, si usted gusta, pero me dice al inicio de la clase, teacher, me quiero quedar ahora en las 10 minutos de sesión para que yo pueda agendarle eso y se pueda quedar esos 10 minutos de refuerzo conmigo. Solo me puedo quedar con una persona por día, ¿ok? Así que me agenda ahí y dice, tal día me voy a quedar yo y con gusto. Antes... Recuerden lo de los audios, ok. Recuerden. Tony, ¿quiere decir algo? Hay un ejemplo. Luego tenemos ahí las sesiones. Antes las hacíamos por orden de lista.
pero a veces esas personas no tenían preguntas, por lo que para mí es, si usted tiene una pregunta, me dice, hoy me quiero quedar para que me explique algunas cosas que no entendí, y yo le agendo eso 10 minutos en la noche. Luego dice, Spanish as a last resource, intentar usar el español como un último recurso, ¿verdad? Si puede intentar preguntarlo en inglés, let's try it. And attendance is about the minutes. La asistencia es sobre minutos conectados. No porque dijo presente, me voy a desconectar y luego vuelvo, ¿verdad? Sino que la asistencia son 120 minutos en línea, ¿sí? Esas son las 2 horas clases, 120 minutos en línea. Se escucha bastante, pero ya van a ver, ya pasaron 22. Solo faltan 100, 98. Ok, so, now, para Zoom, las instrucciones acá en Zoom, aquí tienen diferentes opciones ustedes. Pueden compartir pantalla como yo lo he hecho, okay, más adelante en las salas de grupos pequeños, que son videollamadas chiquititas que vamos a tener. En esas salas de grupos pequeños van a tener que compartir pantalla para hacer ejercicios y diferentes cosas. Ahí es el botoncito verde que aparece acá abajo, si lo pueden ver, de compartir pantalla. Luego, también tenemos una opción que se llama reacciones. En reacciones, yo tengo opciones como levantar la mano, ¿sí? Cuando quiera hacer una pregunta, levanta la mano. Y así no se aglomera todo, se escucha una sola distorsión, ¿no? ¿Verdad? Luego, también podemos, yes, clap, dar like, me divierte, funny, asombro, right? We can do that. Podemos dar love, hacer like a party. Tenemos muchas reacciones ahí para poder reaccionar aquí en clase. Tenemos el chat, que es donde yo voy a escribir ahora en este momento. Acá me van a enviar muchas respuestas de ejercicios, ¿ok? En el chat. En el chat, cuando yo les pida que me envíen respuestas de ejercicios, van a seleccionar ahí donde dice todos. Hay una opción que dice, se me acaba de activar un audio. Pero... ya lo tengo. Donde dice enviará, no le va a dar opción todo, sino que le va a dar opción inglés corporativo para que solo me llegue a mí. Ok, el mensaje. Solo me tiene que llegar a mí su mensaje. Se le da opción A, no sé si lo logran ver ahí. Y le van a dar inglés corporativo. Y a mí me va a llegar el mensaje nada más. Ok. Vamos a hacer el primer ejercicio para que me puedan contestar. Y es que volvamos a ver hacia arriba y volvamos a ver hacia abajo. Cuando sea que sí, me hacen así. ¿Oye? Y cuando me quieran decir que no, vuelven a ver a la derecha, después a la izquierda y después vuelven a la derecha. ¿Okay? Eso significa no, teacher. Right? Ese es idioma universal, no se preocupe. Porque a veces pregunto algo y veo a todos así. Yo como, yes or no, right? O, quién sabe, right? Para que empecemos ahí con esos idioma universal. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? Do you have questions so far? La vamos poniendo en práctica. Excelente, muy bien ahí. Thank you very much. Eso es no. En inglés es no también, ¿ok? Bienvenido, Isaí. Isaí, dice ahí. Yes? Hola, teacher. Sí, lo siento, es que ya viene un poco tarde el trabajo. Entonces ahorita voy llegando a la casa, así que hasta ahorita me voy conectando. Ok, Isaí. Sí. Déjeme, ¿cuál es su nombre completo? Es Gerson Isaí Mejía Bolaños. Gerson Isaí Mejía Bolaños. Erso. Erso. Es que es HZ. Sí. Le pregunto porque ajá, tenía esa duda. Gerson o Erson. Bien. Se lo voy a cambiar acá y cada vez que ingrese a clases, vamos a ingresar así con el nombre completo. ¿Ok? Así. Okay. Ahí se lo cambié ya. Okay. Ahí estamos. Sí, gracias. Bien. Ok. Bueno, we're going to start with the class. ¿No preguntas? ¿No? Vamos ahora con la plataforma, que tal vez aquí sí hay preguntitas. La plataforma es donde vamos a estar trabajando nosotros. Que esto si no lo trabajan, aunque se conecten, pues no funciona. Tienen que ir por lo menos un ejercicio por día. No porque pueden hacer más. No les va a tomar más de 5 minutos. It's not going to be more than 5 minutes. Cuando ingresamos a inglés corporativo, la primera pantalla que nos va a aparecer es esta de acá. A ustedes les va a aparecer este curso así.
A mí me parece un montón, pero a usted le va a aparecer ese curso aquí, Inglés Principiante, módulo 1. Para ingresar al curso puede dar en View Course o Ver Curso o le da clic en el nombre. Esperamos que cargue. Estamos acá ya. Acá hay muchas cosas importantes, principalmente estas dos acá para ustedes. Curso y el manual. El libro con el que vamos a estar trabajando. Aquí, donde dice Course, vamos a ver las tareas. Vamos a ir haciendo una por una. Y donde dice Manual, damos clic ahí. Esperamos un momento. Y nos va a llevar hasta el libro que vamos a estar utilizando. Acá está el libro. Todos tienen acceso a un libro. Todos y todas ahí. Aquí están las diferentes unidades, unidad 1, 2, 3, 4. Damos clic sobre cada unidad y nos va a llevar de una vez a las páginas de esa unidad. Ahora, por ejemplo, yo quiero ir a la unidad 3. Doy clic ahí. Ya van a ver que me dirige de una vez a la unidad número 3. Me dice unidad 2 porque es el final de la unidad. Y de ahí empieza, miren, unit 3. Ahí estamos ya. ¿Ok? ¿Pero qué nos interesa más? The course. Aquí está el curso. Acá vamos a tener tareas. Hay 4 secciones. En cada sección hay 5 tareas por sección. Son una tarea por día. Ya les digo, si pueden hacer más, ningún problema. El problema es hacer menos. En la sección 2 y en la sección 4, aparte de las tareas por día, tenemos 2 evaluaciones. Al final de la sección 2 está la evaluación como midterm. Y al final de la sección 4, the final exam, el examen final, ¿ok? Esas evaluaciones valen básicamente el 50% de la nota, por lo que es imprescindible que las hagan. Unit 1, vamos a dar clic ahí para que vean cómo aparecen las tareas. Acá no los videos no tienen que irlos viendo, porque me dicen los estudiantes, teacher, pero no me ha aparecido el chequecito de que ya vi el video y no sé si eso me va a salir mal. No, los videos son las clases que vamos recibiendo, aquí les van a aparecer. Por ejemplo, la clase de ahora, aquí les va a aparecer el día de mañana. Ese es un video provisional. Ya mañana les va a aparecer el video de la clase de hoy. ¿Okay? Lo mismo acá, sería la clase de lunes, lo que va a aparecer, y así sucesivamente. Yes. Bien. Lo que nos interesa son estos lapicitos, ¿sí? 5 lapicitos. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4 y 5. Acá voy a ir completando las tareas con la información usualmente que voy a ir recibiendo en clases. Acá tenemos Michelle, Floor Manager. Ya le estoy dando la respuesta ahorita. He is not a floor manager. I am an assembler. You are a mechanic. Estoy haciéndolo así solo porque quiero mostrarles cómo vamos a ir contestando. Tina and I are teachers. Y al finalizar mi evaluación, voy a equivocarme en esta a propósito. En la última. Vaya. Voy a darle enviar o la opción que me aparece a mí aquí, submit. ¿Ven? Me dice que tengo 16 de 20 puntos en esta evaluación. ¿Por qué? Porque me equivoqué en la última. Pero no hay problema, porque puedo volver a corregirla. Lo envío y miren, ahora tengo 20 de 20. ¿Sí? Podemos corregir. Si nos equivocamos, you can fix it. ¿Yes? ¿Se entiende? Excelente. Very good. Now, acá yo puedo darle siguiente. I can do like go next. Acá arriba. Ya les digo, el video no tienen que volver a verlo porque es el mismo video de la clase. Así que si no les aparece este chequecito, no importa. Lo que afecta es que en las tareas no aparezca ese chequecito. Miren, como ya terminé la tarea 1, ven que aparece el chequecito ahí. Así mismo va a aparecer cuando termine la tarea 2. Yo no veo eso en mi cuenta. Si les da problema y no pueden ingresar a estas cuentas, vayan acá. Miren, ahí en el grupo aparecen unos perfiles, en el grupo de WhatsApp, aparecen unos perfiles
que tienen foto con fondo blanco, como una media luna y con camisas azules. Estos son los encargados de inglés corporativo, son los gestores. Si no pueden ingresar a sus cuentas, escríbanle a alguien aquí. Preferiblemente que sea Luis Bonilla o... Déjenme ver quién más puede ayudarles acá. La verdad que cualquiera pueden escribirle. A Hazel, Catherine, Fabiola, Clarice, Luis Bonilla, que aparecen ahí con los fondos para que les ayuden. Quiero ver, aparece alguien más, pero no. Claudia Figueroa. Pueden escribirles y ellos le van a ayudar a activar sus cuentas, ¿ok? Para que puedan activar las cuentas bien. Porque tal vez no les llegó el correo, tal vez no les aparece de la misma manera y estas personas le van a ir dando paso a paso de cómo activarla. Ahora, al final de la sección 2, como les, ya ven, esa tarea está fácil de hacer. No yo porque es inglés me dicen, no, pero es que usted sabe inglés. No, solo esta selección múltiple. Hay algunas donde hay que escribir, pero son respuestas cortas, no es así como un examen súper complicado. Acá en la sección 2, aquí, section 2, al final este es el examen. Miren, el examen está 4 partes, súper easy de hacer. Acá solo voy a elegir, selección múltiple, casi lo mismo que hice. Acá es de elegir también, that's it. También acá es seleccionar. Y en la última también de seleccionar, super easy. Y ahí se finaliza el examen intermedio, midterm exam. ¿Preguntas hasta ahora? ¿That's a no? Okay, I guess that's a no. Good. Well, that's it. Now we're going to start with the class. Ahora sí empezamos con la clase. ¿Qué vamos a estar utilizando en esta clase? Las secciones de grupos pequeños, o sea, son las llamadas individuales que vamos a tener con un grupito de compañeros donde yo puedo ir a trabajar, okay, que es ahí donde ustedes van a hablar más que todo porque acá yo explico, ustedes van y trabajan. Explico, van y trabajan. That's how we work, para que ustedes siempre estén trabajando y no sientan el tiempo. Vamos a trabajar con el chat. Cuando pida que envíen respuestas, ya saben, le van a dar en seleccionar ahí, a enviar a, solo eligen a inglés corporativo, esa es la opción ahí, para que me lleguen los mensajes solo a mí. Y no se copien entre ustedes, aunque nunca me ha pasado eso. Jamás, jamás mis estudiantes han copiado. Never in the life. Ok. Now let's go. Vamos a empezar con el tema que venimos viendo desde la escuela. Lo digo yo, que ahora trabajo en una escuela. El verbo to be, the verb to be. Ese verbo que lo tenemos ahí practicando, practicando y practicando y practicando, pero que ahora va a tener un 100% de sentido para nosotros. ¿Okay? This is the verb to be. ¿Okay? Ya en un ratito, como tipo 9, vamos a hacer presentaciones, porque quiero conocerle por lo menos una vez. Escucharles, pero estoy dejando que todos estemos aquí, ¿ok? Excelente. Ok, so this is the verb to be. Primero, en inglés necesitamos sujetos. El sujeto, así como en lenguaje, a mí no me gustaba el lenguaje en la escuela, pero aquí estoy enseñando en otro idioma. En lenguaje necesitamos el sujeto de quien se habla en la oración. El sujeto son todos estos acá, miren. Que en español tenemos algo que se le llama el sujeto tácito. ¿Alguien sabe qué es el sujeto tácito? No. Ok, bye. Yo tampoco, lo aprendí porque tenía que dar clases en inglés. El sujeto tácito es aquel que ya está implícito dentro del verbo. Si yo digo voy a comer, se entiende que yo voy a comer, ¿sí? Porque el verbo está en... Yo voy a comer, voy a comer. Si digo vamos a comer, se entiende que estoy hablando de nosotros. En inglés no existe eso. Por lo tanto, el sujeto siempre tiene que ir para especificar de quién estoy hablando. ¿Okay? To be clear about the person I'm talking about. So the first subjects that we have is I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, es utilizado para animales y cosas,
Aunque también para animales y cosas se puede utilizar. Perdón, para animales se puede utilizar he or she cuando ya los consideramos parte de la familia, ¿verdad? You, ustedes, por eso está dos veces, porque aquí es tú o vos, como decimos nosotros los salvadoreños. Y el siguiente es ustedes, pues es un plural. ¿Ok? Por eso aquí dice, miren, plural. We, nosotros, y they, ellos y ellas. No tiene género el they, ¿ok? Ahí puede incluir ellos, ellas, ellos y ellas, cualquiera. Entonces vamos de nuevo. I, so es yo, you, tú o vos, he, él, she, ella, it, para animales y cosas, you, ustedes, we, nosotros, they, ellos o ellas. Ahora, no es necesario escribir, a ver. Para eso. Ok, vamos a ir diciendo ahora los sujetos acá, pero no es necesario que ustedes activen sus micrófonos para decirlos. Yo confío que cada quien en su casa va a repetir sin que yo le escuche, porque a veces lo que pasa es que se hace una sola distorsión. Pero usted en su casa, aquí está aquí porque quiere aprender inglés. O sea, usted repite después de mí. I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos sujetos tiene una forma del verbo to be. El verbo to be ya saben que significa ser o estar. Solo lo vamos a utilizar cuando dentro de la oración vayamos a decir ser o estar. No me lo vaya a incluir con otros verbos, porque ahorita no estamos ahí. Estamos solo diciendo soy o estoy. Eres o estás. Es o está. Así. Just like that. El verbo to be para I es am. Eso significa yo soy, yo estoy. I am. Siguiente. You are. Tú eres. Tú estás. En el buen salvadoreño, vos sos, vos estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es, ella está. It is. Es, está. You are. Ustedes son, ustedes están. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. They are. Ellos son o ellas son. Ellos están, ellas están. Okay? So we're gonna repeat. Repeat after me in your houses. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are. They are. ¿Okay? Ahora, en inglés, también para hacer más sencillas las cosas, se pueden hacer contractions. Son abreviaciones, ¿ok? Contractions. Acá no voy a decir el completo I am, sino que digo I am. Miren, con las comillas, estas comillas que se llaman en inglés apostrophes, que hay el apóstrofe. The apostrophes van a ayudarme a unir el sujeto con el verbo. Entonces acá ya no se lee I am, se lee I'm. Este de acá es your, his, she's, it's, your, we're, they're. ¿Ok? Repeat after me. I'm, your, his, she's, it's, your, we're.
there. Okay. Just like that. Ahora, acá tengo ejemplos de oraciones que se hacen con el verb to be. Okay. Let's show you the examples. Acá dice, I'm a teacher. Yo soy una profesora. Yes. I am a teacher. Si se fijan, tenemos subject, sujeto, verb to be, complemento. Subject, verb to be, complement. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. She's my friend. Ella es mi amiga. Selena is my friend. Selena es mi amiga. They're my coworkers. Ellos son mis compañeros de trabajo. Coworkers es compañeros de trabajo, compañeros. Carlos and Marcos are my coworkers. Carlos y Marcos son mis compañeros de trabajo. ¿Okay? Pueden copiar esos ejemplos si gustan. You can take a screenshot or you can like write them down. Porque ya les voy a dar unas fórmulas para poder hablar de esto y ya nos vamos a presentar en a few moments. Si tienen preguntas, you can also ask me. Okay, one more minute. Y ahora sí les voy a ir explicando con reglas cómo formar estas oraciones. Así como aparece aquí, ¿verdad? La regla que aparece aquí arriba, donde dice subject, verb be, según corresponda el sujeto, el verbo to be, según corresponda al sujeto, y un complemento, ¿ven? Subject, verb be, y complement. Subject, verb be, complement. Vamos a ir a hacer unos ejemplos. We're going to do some examples right now. Luego ustedes van a producir sus propios ejemplos. I. ¿Cuál es el verbo to be para I? Acabamos de verlo. Excellent, thank you. I am happy. What did I do? ¿Qué hice? Wait. I am happy. Okay. ¿Qué dice acá? Do you know? Estoy feliz. Exactly. Ven, estamos utilizando la forma del verbo to be de estoy, no de soy, ¿verdad? You are hungry, porque en inglés el hambre es algo que estamos, no que tenemos. Vamos a decir, I have hungry. Eso es incorrecto. Ok, lo correcto es decir, I am hungry o you are hungry. Yo estoy hambriento, tú estás hambriento. Así se dice en inglés. No se va a decir have hungry. No existe. Ok, I am hungry, you are hungry, she is hungry. Ok, let's go with another example. They. ¿Cuál era el verbo to be para they?
Are. They are in the class. Ellos están en la clase. She is. Ya le dije, y se los iba a preguntar, se me olvidó. She is my student. Ella es mi estudiante. Okay. These are examples. Siempre la regla que se va a seguir es, yo necesito un subject, el verbo to be que le corresponda, okay, tiene que ser el verbo to be que le corresponda, y un complement. Si se fijan, acá cumple esas reglas. Los muestro. Aquí está el subject, aquí está el verb be, y aquí está el complement, que es my student. ¿Ven? Siempre las oraciones van a seguir esa estructura. Sujeto, verbo to be, si corresponda, y complemento. Mándenme todas y todos un ejemplo así al chat. Creado por ustedes. Puede ser utilizando los mismos complementos, pero con diferentes sujetos, ¿verdad? Okay. Mándenme un ejemplo, ahí los espero en el chat. Recuerden elegir solo inglés corporativo, okay. Only inglés corporativo en el chat, aquí de Zoom, no de WhatsApp. Excelente, Antonio. Good job, Rolando. Excelente, William. Allison, good job. Excelente, Mario. Good job, David. José David. Excelente, Melissa. Creo que alguien está escribiendo acá. Cindy dice. En la pantalla. Good job, Cindy. Good job, Dennis. Pero ahí estamos hablando del presente continuo. Ahorita vamos a hacer oraciones así simples. Del verbo to be. I am happy in my house. Excellent, Anderson. Good job, Rosalina. O bueno, Esmeralda. Si se escribió ese nombre, creo que le gusta que le digan Esmeralda. I am student. Ah, student. Ahí vamos bien. Excellent. Erson. Excellent, Marco. Good job, Augusto. Excellent, Anna. I am a girl. Yeah. Okay. Sigo esperando sus ejemplos, pero para mí voy a explicar el negativo. Para hacer los negativos, guys, todavía esto es más fácil. Es super, super, super easier. Okay. Like, vamos a hacer acá. Lo único que voy a agregar es not, la palabrita not, después del verbo to be. I am not happy. You are not hungry. Yes?
They are not in the class. En español lo decimos al revés, ¿verdad? Como yo no soy feliz. No va primero y soy después. Pero no, acá en inglés no. Primero es soy, yo soy no feliz. Así es, y es correcto, ¿verdad? That's correct, okay? So la estructura para los negativos sería de la siguiente manera. Vamos de la misma manera, pero vamos a agregar la palabrita not después del verb to be. Y siguiendo esta lógica, subject, verb be, not, complement. ¿Y sí? Ahora, la oración en afirmativo que me mandaron, mándenme la negativa. Send me a negative question. I mean, sentence. Bien ahí, Denis. Veo que ya maneja un poco de inglés, pero sigue siendo el presente continuo, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Utilizando uno o una, para que sepan. En inglés, uno o una se va a decir así, miren, A en N. Ya les voy a explicar por qué. Si yo soy un estudiante, I am A. Student, okay? I am a student. O I am not a student. Okay, voy a borrar acá. Si quieren tomar un screenshot, tomen un screenshot. Voy a borrar now. Okay. Let's see here. En inglés, para decir uno o una, se dice a o se dice en. La diferencia es que a se va a decir cuando va acompañado de una palabra que empieza con consonante, okay? Y en se va a decir cuando va acompañado de una palabra que empieza con vocal. ¿Okay? Por ejemplo, I am a student. You are a creo que no me equivoco, creo que es, I think, Sasta, sí. Yeah, that's correct, architect. Vale, acá si se fijan, ambos significa un, uno, una. Okay, un, uno, una. Solo que la palabra acá inicia con una consonante, ¿sí? Por eso es A. Y aquí inicia con una vowel, por eso es N, yes. Si yo quiero decir yo soy un estudiante, I am a student. Tú eres un estudiante, you are a student. Quiero decir, yo soy una mujer, yo soy una chica, I am a girl, ¿verdad? Porque empieza con consonante
la siguiente palabra. Esa es forma de decir un, uno, una. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿O tienen una pregunta que les pueda aclarar? Do you have any questions? No, están con todo o no me quieren preguntar. What's the problem? Ok, excelente. Si no tenemos problemas ahí, then we're going to go with the next activity. Pero antes de pasar a la siguiente actividad, me gustaría, si quieren copien eso. Yes, voy a pasar ya con asistencia en un momentito. Ok, ahora sí voy con lo demás. ¿Qué es con la siguiente asistencia? Sí. Ok, aquí estamos. Ya saben, encienden sus micrófonos para decir present. Allison. Oh, dicen, present o I'm here, ok. Allison Andrea Serrano Madrid. Present. Okay. Ana Geraldine Mena Álvarez, me dijo, ¿verdad? Sí, present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Ok. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Enríquez. Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, Miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. Present. Recuerden apagar los audios siempre después. José David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Okay. Mario Alexander Cardona Aldana. Present. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. Present. En William Ulises Aquino Grande. Present. Ok, excelente. Bien. Ahora vamos a presentarnos. Because I want to know you. Like introductions. En inglés se llama introductions. ¿Cómo vamos a hacer las introductions? Se de la siguiente manera. You're going to tell me. My name is... I'm... Pero me dicen el nombre que les gusta que le digan, ¿verdad? Okay. I'm years old. Si quiere decir la edad. Si no quiere, esto es opcional. Okay. Nadie le estoy obligando a que me diga su edad. I live in. Okay. Por lo menos me tienen que dar dos de estos datos. Yes. My name is Diana. I'm 28 years old. I live in Usulután. Okay. That's my example. What about your examples? Ok.
que hay de sus ejemplos. My name is, I'm years old, I live in. ¿Okay? Completen esa información con sus datos. Si tienen dudas, si me quieren decir la edad, si quieren. No es obligación. ¿Okay? Aunque la edad es sabiduría. Yes. ¿Puedo iniciar yo? O... Antonio. Claro, ya le voy a dar la palabra, no hay problema. Yes, pero ah, okay. Ya ahorita le digo. Gracias, gracias. Me encanta que tengan iniciativa. I like that. Okay, excellent. Yes. Estoy dándole tiempo ahí para que puedan llenar su información. Okay, excellent. Yes, now let's go. Vamos entonces con Antonio. Yes. My name is Antonio Alberto Hurtado Martínez. My old is 29, I live in San Salvador. Okay, okay, excellent. Thank you, Antonio. Should have said I'm 29, right? Soy 29. Okay, excellent. Let's yes. see. Vamos ahora con Oscar Rafael. Hey, actívame el audio, please, Oscar. Sorry. Excellent. My name is Oscar. I San Juan Normalco, La Paz. Okay, excellent. Thank you, Oscar. Now let's go with Tony. El micrófono también, please, Tony. My name is Tony Aileen Olofuerta. Excelente. Oh, ya vamos a pasar ahí por donde Tony. José David. My name is José David Los Campos. I am 24 years old. I live in Olofuerta. Excellent, you too. Okay, excellent, thank you. Anderson Isaí. My name is Anderson. I live in Zacatecoluca. Excellent, thank you, Anderson. Rolando. My name is Danilo Sánchez. I live in Sacamil. Sacamil. Sí, correcto. Yeah, okay, thank you. Marco Antonio. Ah, micrófono, sorry. My name is Marco Oviedo. I'm 40 years old. I live in San Salvador. Excellent, thank you. Erson. Uy, ahí el audio, ahí está. Ok, ya lo voy. Erson, el audio. My name is Isaí. I live in Tuxtepeque. Okay. Excellent, thank you, Erson. Isaí, right, Isaí, he likes to be called Isaí. ¿Y usted, Anderson, es Isaí o es Anderson? El audio. Anderson Isaí. ¿Y cómo le digo? Anderson. Excellent, thank you. Porque dice Erson que le gusta que le digan Isaí, ok. Vicente, let's go with you. I am from Antonio. No. My name is Antonio. My name is Antonio. I am from Santiago, Nonalco. Excellent. Thank you very much. Cindy Damaris. My name is Cindy Hernandez. I am 22 years old. No le escuché, Cindy, ¿de dónde es? ¿Me puede repetir?
I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much. Melissa Alejandra. My name is Melissa. I am 24 years old, living in Ciudad Arce. Excellent. Thank you very much. Mario Alexander. My name is Mario. My name is Ciudad Arce. Okay, thank you. Tenis. Después voy con Alison. Tenis. Hi, everyone. My name is Dennis. I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much. Alison. My name is Alison. I'm 26 years old. I live in Sonsonate. Excellent. Thank you very much. Ana Geraldine. My name is Gerald. I live in Santa Ana. Excellent, Gerald. Thank you very much. A ver, si se me olvida cómo decirles, ahí me recuerda, porque veo ahorita tengo mucha información que procesar, más que ustedes. Ok, let's go with... Ah, ya me he perdido, te íbamos. William. My name is William. I am 25 years old. I live in San Salvador. Excellent, thank you very much. Antonio D'Alberto. Hola, hola. Nuevamente. Ah, ya, ya, no, no, perdón, no le veía. Ah, es que okay. Cuando les veo la cara sí me acuerdo quién ya pasó. Thank you, sorry. Ah, okay. Rosalina Esmeralda. My name is Esmeralda. I am 23 years old. I live in Santa Tecla. Excellent, thank you very much. Elmer. Elmer Elías. ¿No? No está. Ok. Augusto. My name is Augusto. I live in San Vicente. Excellent. Thank you very much. ¿Me faltó alguien? Am I missing someone? No. I think that's it. Creo que eso es todo. Ok, excellent. Recuerden, en inglés la edad es algo que somos, no que tenemos. Por lo tanto, se va a decir así como acabamos de aprender. I am, yo soy. I am 20 something. I am 30 something. I am 40 something. Podemos dejarlo hasta ahí como I am y la edad. I am 28. O podemos decir years old, que es más completo. I am 28 years old. Eso es años de viejo. Así se dice en inglés. No es que suene algo así feo en español. Ah, yo tengo tantos años de viejo. No, right, like we say different in Spanish. Pero en inglés, that's the way. Así es la manera. Bien, ahora que ya les escuché, que ya tuve la oportunidad de escuchar sus vocecitas, logré escuchar cómo les gusta que les digan algunas personas, ¿verdad? Algunas personas me dijeron que le gusta que les diga el nombre completo, por lo que entendí. Y también, right, quiero decirles dos cositas. La primera es que la actitud que ustedes tengan hacia la clase es así como ustedes van a aprender. Por ejemplo, si yo vengo con una actitud y digo, no, es que yo no entiendo inglés, es que para mí eso es difícil, adivine qué, no le va a entender. Y va a ser difícil, porque esto que tenemos aquí es una cosa tan poderosa que cuando el COVID empezó, usted se imaginó los síntomas y lo sintió. ¿Qué? Es que pasa esto y usted, y yo creo que tengo COVID. Sí, porque es que me duele esto aquí, me ando una alergia y yo no es alergia, es COVID, ¿verdad? Porque esto es muy poderoso. Yo le dije, tengo COVID y se lo creyó, ¿right? Todos encerrados, no habíamos tenido contacto con nadie y aquí teníamos COVID, right? Entonces, vamos a utilizar ese poder enorme que tiene la mente y vamos a decirle a la mente, es fácil aprender inglés, no es difícil. Tengo que practicar, sí. Voy a conectarme a esa clase que es toda aburrida y son 2 horas. Ay, no, qué aburrido. No. Dígale a su mente, voy a conectarme a esa clase, voy a aprender un nuevo tema ahora, voy a aprender un poco más de inglés, va a ser divertido y así
usted se predispone para algo bueno. Le digo yo que trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, trabajo en la noche enseñando inglés. Y a veces tengo que enseñar el mismo tema 3 veces en el día. Si ustedes se sienten aburridos, imagínense decir lo mismo exactamente 3 veces en el día. O sea, llega a ser un poquito, ¿verdad? Si no, aquí miren, tengo una ayuda en este momento porque I need it. Necesito esa ayudita ya a esta hora. No es hora de estar tomando café, pero I need it, lo necesito, right? Entonces, predispónganse. Yo vengo aquí y digo, la clase va a estar bien, la clase va a estar entretenida, voy a dar lo mejor de mí, los estudiantes van a entender, voy a estar ahí dispuesta a contestarles. Todas las preguntas que me hagan, las veces que se equivoquen, yo voy a estar para ayudarles. Porque si me predispongo a algo malo, la clase va a tener un sentido malo. Predispónganse a que la clase va a estar bien, a que van a entender que el inglés no es difícil, porque les prometo, no es difícil. Compárenlo con aprender español. Aprender español es difícil. Porque en español se nos ocurrió, cuando hicieron el idioma, dijeron, ¿y si le ponemos género a las cosas? Me parece buena idea para confundirnos. ¿Quién dijo que la mesa es una niña? Ajá. ¿Quién dijo que el refri es un niño? ¿La ventana una niña? ¿Por qué? ¿El sofá? No, ¿por qué? En inglés no existe eso. En español dijimos, cambiemos todos los verbos por cada sujeto que hablemos. En inglés no, es el mismo. Yo juego, I play. Tú juegas, you play. Siempre es play, 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 play. Solo va a cambiar en tercera persona. Entonces, en inglés es súper sencillo. Es un idioma súper, súper, súper easy to understand. Si le gusta, va a encontrarle ese ritmo. Si no le gusta, haga que le guste. Si no, miren por esto. Yo les puedo decir que el inglés, porque yo de eso vivo, así que no les puedo mentir. Sí da dinero en inglés. That's why I live. Eso es porque yo tengo mi dinero, ¿ok? Entonces, mi disposición con ustedes es al 100% ayudarles, que la clase sea entendible. Poder explicarles si quieren 3 veces algo que ya expliqué, siempre me ha pasado, expliqué algo, me vuelven a preguntar y después cuando digo preguntas me vuelven a preguntar lo que acabo de explicar, pero lo vuelvo a explicar porque quiero que quede claro, ¿ok? Ahora, aquí no hay competencias que, ay, es que el compañero acaba de participar y él sabe, y como yo no sé, me da pena participar después de él, créanme, yo así era, mandaba a mi compañera más inteligente a exponer de último. Yo exponía antes para no sentirme mal. Yo entiendo eso. Pero es una competencia aquí con ustedes mismos. Si yo ya sé hoy más inglés que el que sabía ayer, ya gané. ¿Sí? No es que el compañero, ay, es que el compañero, ni el compañero ni lo conocía antes de empezar las clases. Así que ni se preocupe por el compañero o la compañera. Usted es aquí por usted. Y nadie puede criticar a nadie porque todos estamos aquí para aprender. Adivinen, la única persona que le puede hacer una observación soy yo y es mi trabajo. Así que no se preocupe, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Yes. Excellent. That's good. Bien, muy bien ahí. Ok, now que ya nos presentamos, ya aprendimos un poquito del verbo to be, vamos a hacer un par de ejercicios. We're going to do a couple of exercises. También participen en casa, ustedes, aunque no activen el micrófono, repitan cuando yo estoy hablando, ¿ok? Se les va a hacer un poco más ameno y no más aburrido como solo estarme escuchando así. Y si se ponen a bostezar, a mí me da envidia porque yo no puedo dormirme, así que no lo hagan porque se me contagia. Ya de hablarlo ya me dio. Ok, now, what we're gonna do is the following. Vamos a hacer una actividad and we're gonna do examples right now. Pero solo les voy a enseñar cómo hacer preguntas. Ya que estamos con el verbo to be, vamos a terminar con el verbo to be. Ya les decía, para affirmatives tenemos subject, be, complement. Para negatives, subject, be, not, complement. Y para preguntas, que es que vamos a aprender ahora, casi es esta misma fórmula. Nada más que vamos a cambiar, we're going to change. El verbo to be va a ir al inicio, va a abrir pregunta, luego el subject, luego el complement, y al final esto que se llama, question mark, signo de pregunta, question mark. Entonces la pregunta quedaría así. Vamos a hacer un bloque aquí de preguntas. Okay, aquí vamos. I am a teacher.
En negativo, eso quedaría I am not a teacher. Like that. Y en pregunta, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo voy a abrir pregunta? Am I a teacher? Like that. Vamos a hacer un nuevo bloque de afirmativa, negativa y pregunta. Affirmative, negative, and question. You are my friend. Negative, ¿cómo me quedaría eso de you are my friend en negative? You are not my friends. You are not my friend. ¿Okay? ¿Y en pregunta? Are you my friend? Are you my friend? Así de sencillo. ¿Okay? Are you my friend? Si quieren pueden copiar eso porque vamos a ir a hacer un ejercicio similar a este acá. Ok, les voy a dar una lista de complementos para el ejercicio que vamos a hacer. Pueden poner students, pueden poner doctors, pueden poner secretary, secretaria, pueden poner happy, feliz, pueden poner sad, triste, pueden poner excited, emocionado o emocionada. Here, que es aquí, I am here, yo estoy aquí. Okay. Pueden poner cualquiera de esos complementos. ¿Qué vamos a hacer ahorita en los breakout rooms? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Así como el bloque de ejemplos que les he dado, affirmative, negative, and question, affirmative, negative, and question, me van a hacer tres bloques como estos. ¿Ok? Tres bloques. Cada bloque va a llevar una oración affirmative, una negative, una question. De la misma affirmative me van a sacar la negative y después la question. ¿Ok? Tres bloques como esto. Y lo vamos a hacer en grupos para que tengan ya una idea de qué es trabajar en breakout rooms, salas pequeñas. En las salas pequeñas vamos a tener videollamadas cortitas con nuestros compañeros y entre todos y todas, everybody, you have to create the sentences. You have to make the sentences and do the exercise. Vamos a hacer las oraciones, vamos a hacer los ejercicios participando everybody. Porque ese es un momento para ir a participar. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Ok. Thank you, you guys. Bien, vamos a ir entonces. Pueden compartir pantalla y hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá para trabajar en pizarra. Usualmente es mejor si estamos desde una computadora. ¿Qué vamos a hacer? Ahí donde dice compartir pantalla, le vamos a dar en pizarra. Ahí nos va a permitir hacer esto que yo estoy haciendo acá. Y donde dice pizarra, y le va a dar el lapicito donde dice texto, para que pueda escribir usted sobre la pizarra. Si no, pueden hacerlo en un documento de Word o un PowerPoint, los ejercicios. Así alguien comparte pantalla y todos los demás van colaborando en el ejercicio. Vamos a ir a los breakout rooms. Quiero escucharles practicar. No quiero cámaras apagadas y micrófonos apagados en los breakout rooms. Quiero que estén participating, porque este es su momento de participar. Ya la teacher ya habló bastante. Now it's your time to practice, ¿ok? And we're gonna go. Siempre pueden tomar screenshots de las cosas que yo les muestre. Screenshot, así, pantalla, ¿verdad? Creo que si le dan el botón de Windows y donde dice imprimir pantalla, print screen o capt.
pantalla, creo que dice. Si le dan los dos ahí, se guarda de una vez la pantalla. Si está en el teléfono, creo que con el botón de apagar y el de este volumen. I think it's like that. Vamos a ir a trabajar. Ahora sí, les va a aparecer un mensaje de unirse a unas llamadas individuales en los break rooms. Ahí vamos a ir a trabajar together, juntos y juntas. ¿Hay alguien que esté conectado de dos dispositivos diferentes? ¿No? Ok. Ahora les aparece. Ahí vamos. No los dejó unirse, Oscar, Rolando, ¿no les apareció la invitación? ¿No? Vaya, la voy a volver a enviar. Si quiere apague su cámara, Oscar, para que el internet no le consuma tanto. Le deje unirse con más facilidad. La cámara se apaga ahí a la parte donde se enciende el micrófono. Ahí a la par está el de cámara, solo le da clic ahí y se apaga la cámara. Ahí estamos. Ya le va a llegar la invitación ahí.
¿Cómo les puedo ayudar? Ahí dice I am students, solo quitemos la S, o porque ahí dice yo soy estudiantes y agreguémosle la A, I am a student, ¿verdad? Para que quede un estudiante. Thank you, Anderson. Melissa, usted me mandó a llamar, ¿cómo le puedo ayudar? ¿O fue sin querer? Es que yo me metí a pizarra, pero no podía escribir nada. Ah, ok. ¿Pero desde el teléfono? ¿O es en computadora? Sí, el teléfono. Sí, el teléfono. Es que el teléfono a veces es un poco más complicado. Anderson, ahí quitémosle la S, porque siempre sigue siendo singular, ¿verdad? I am not a student, perdón. Not a student. Not a student. Y ahí participemos todos, los escucho así bien calladitos. Y tenemos que estar practicando. Claro, dígale, vaya, vamos a hacer así, este ejemplo ahora, ¿cuál ponemos ahora, compañero? Ah, ok, ahora hagamos este ejemplo, ok, así, like, yeah, es una colaboración. No es que Anderson va a estar escribiendo y escribiendo y escribiendo, right? Como estaban todos los micrófonos apagados, por eso. No, tienen que estar encendidos. Ah, bueno. Anderson. Hola. Participemos ahí. ¿Qué hice? De momento he hecho esta. No sé si están bien así. Falta el signo de interrogación. Vaya, ve que puede aportar algo. Excelente. Para escribir sobre eso, Anderson, seleccione la opción donde hay como una crucita, hay una crucita, la última opción que hay una crucita, y da doble clic sobre el texto y le va a dejar de editar. Ahí está. Yes. Am I a engineer? Ah, sí, por la voz. Pero ver... Ahí creo yo que era am I a engineer sin la N. No, porque esa es vocal. No. Es que ella mencionó ya me confundí. Que cuando que se cuando, usa vocal. Se ajá, que cuando inicia en vocal va ajá. A N. Cuando ajá, ajá. Va a otra letra que no sea vocal, va solamente cuando en solo la. Hola, para los días que estamos bien, ¿ma? Me dice que cuando ya se recupere. Sí, que los dos va a previar. Salió un pantallazo. O algo así. Un pantallazo saqué. Donde dice they are a child, sería they are children. Porque a child es un niño. Sí, vean. Sí, y le eliminamos la A porque la A es uno. Dice que cuando ya se recupere se va a estar viniendo el paraco. Que nos podemos ir a un para allá o para tanto como ya recupero bien. Ok, excelente. Ahí estamos bien con los bloques de preguntas y sentences. Ahora sí pueden practiquemos pronunciación para no estar calladitos. En lo que yo reviso los otros grupos, pueden ir leyendo las oraciones y tomando participaciones. Ok. Yes. Yes. Okay, thank you. Estarían porque según entendí eran son tres nada más. Seis. Ajá. Entonces, no, tres con el dual y tres con el Ayan. Ajá. No, solo son tres, creo. Pues sí, solo tres. Entonces, ¿sí? Pues todos, ¿no? Tres bloques de tres. Tres bloques de tres. Entonces, ¿con cuál? Vaya. Entonces, ¿y es la que dijo Cerrito? Tres. Tres bloques de tres. Ajá, vale. Entonces vamos a hacer así. Entonces, you are a student. You are a student. Yo soy estudiante. Ajá, you are a student. Va, escribí.
A ver, me mandaron a llamar. Hola, fíjese que tengo una duda. ¿Cómo se podemos llenar este en la pizarra para escribir la oración? La pizarra. ¿Alguien está en computadora? Es más fácil en computadora. Y si no, lo que pueden hacer es mandarlas acá al chat para que les queden a ustedes. Ah, ok. Ok. Entonces, mejor. Pero directamente a inglés corporativo. No, 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 a todos, porque aquí para que les queden a ustedes en el grupo. Ah, ok, gracias. Ya casi volvemos. No puede salir mejor que las escriba. Está grabando. Sí, aquí está la. Hola. Hello. Yes, hola. Estamos bien ahí. Excellent. Good job. Vamos a ver si puedo hacer. A ver, quiero ver si puedo. Quiero repetir. Uy, no me salió como en la vida real, pero ahí está. Ok, good job, guys. Excellent. Tenemos un 10. Yay. Hello, hello, ya estamos regresando, solo estamos esperando a sus compañeros que falta que regresen. Ya les quedan 8 segunditos para regresar aquí a la sala principal. A ver, porque les da un minuto para regresar. Bien, ok. Vamos a hablar un poquito sobre esa experiencia. La experiencia de trabajar en breakout rooms, ya vi que para algunos funcionó súper bien, para otros no, right? Teníamos que compartir pantalla.
Yo sé que eso puede ser difícil. Es más sencillo para las personas que están en computer, en computadora, pero también se puede desde el teléfono. Se puede también compartir pantalla, solo que creo que es un poco más limitado porque no podemos estar escribiendo así sobre la pantalla. But, para las personas que están en computadora, pueden compartir pantalla y en el botoncito verde, pueden ver abajo el botoncito verde que dice compartir pantalla. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Porque vamos a hacer otros tipos de ejercicios que nos van a mandar a una página en específico y de esa página tenemos que ir contestando, que va a ser una, like, a web page, una página web. Ahora, vamos a darle clic ahí, vamos a elegir en las pantallas que me aparecen la pantalla que yo quiero mostrar y abajo le voy a dar el botoncito azul que dice compartir, ¿ok? Ahora, los break rooms, otro comentario que tenía yo sobre eso es que los break rooms son para que practiquemos, no son para que estemos calladitos con los micrófonos apagados, la cámara apagada y mejor me escondo, no. Aquí es un momento para practicar, this is your time to practice. Ya la teacher habló. Ahora yo puedo hablar, yo puedo practicar, right? It's my turn to practice. Si no entiendo algo, pregunto y entre mis compañeros puedo hacer algo que se llama aprendizaje significativo, ¿verdad? Aprendizaje en conjunto, para que esto me ayude a pues entender un poquito más, participar, equivocarme y aprender, ¿ok? También felicito a algunos grupos que sí estaban trabajando en conjunto y se vio muy bonito, ¿ok? Now, let's go with the last, con un link que vamos a hacer aquí. We're going to work in this. Les voy a mostrar antes de compartírselos. Okay, vamos, les voy a enviar un link y ese link los va a dirigir a esta página, donde hay diferentes ejercicios que vamos a ir realizando, colocando am, is o are según corresponda. Aquí dice twins, gemelos o gemelas. They, ¿cuál es el verbo to be para they? Are. Vamos a escribir are. Eat, are. Aquí dice está muy caliente el café. ¿Cuál es el verbo to be para eat? Is. Complemento así y después voy a darle aquí, miren. Ahora, yo no los voy a completar todos, porque esto lo van a hacer ustedes, pero aquí digo terminado, luego me va a aparecer esta opción, y no le voy a dar enviar respuestas, no, le voy a dar aquí, miren, comprobar mis respuestas, y me va a dar una nota. Yo me saqué uno, porque obviamente solo hice los primeros dos, pero ustedes se van a sacar un 10. Okay, entonces la persona que comparta pantalla va a ir haciendo esto. Compartiendo pantalla, va a preguntar, ajá, compañeros, like classmates, what do you think? Is, are, am, y ahí van a ir contestando, ¿verdad? Is, no es is, porque recuérdense que el verbo to be para they is are. Ah, ok, are. ¿Así se escribe are? No, with e at the end. Ok, are. ¿Ven? Vamos practicando, vamos colaborando. Cuando terminemos, porque yo tengo que ir revisando sala por sala y en eso me toma tiempo, practiquemos lectura. They are twins. It is very hot. El punto es no quedarse con cámara apagada y micrófono apagado en el break room. Es practicar lo más que se pueda. ¿Ok? We're going to go with that activity. I'm going to send you the link. Me dicen quiénes están en computadora y son y pueden compartir pantalla. Vaya, Marco. Anderson, ya lo vi también. ¿Quién más? Nadie más, nobody else. Bien, Oscar Rafael, ahí me está compartiendo su pantalla. Pero no puedo ver, no carga. Ahí está, excelente. Sí, así exactamente, pero entrando al link, ¿verdad? Entra ahí a la página donde, vamos a ver, donde compartir. Ingrese a la página, ya cargó el link. ¿No? Si no haga una cosa, Oscar. Sí. Ingrese al link que yo mandé ahí en el chat, le da clic y luego comparte la pantalla de ese link. ¿Okay? A ver, si no están en una computadora, siempre pueden compartir pantalla, ¿ok? Siempre, así, excelente. Marco, thank you very much, like that. Sí. Vaya, aunque no estén en la computadora, pueden compartir ese tipo de pantalla igual que el compañero. Nada más que a ustedes, voy a detener la pantalla, Marco. Ahorita la detengo. Ok.
Si no lo pueden compartir, así como están ellos aquí, que solo le dan seleccionar, compartir pantalla, le va a aparecer como grabar, grabar pantalla. Y le va a aparecer grabando toda su pantalla. Así que apague las notificaciones para que no le vayan a caer notificaciones. Porque va a compartir la pantalla, se mete al link ahí y le va a permitir ahí estar compartiendo y haciendo el ejercicio. Vamos entonces ahí a trabajar en un solo link todo el grupo. Poniendo las respuestas, cuando tengan la nota, tomen el screenshot, tomen una captura de pantalla de su nota y me lo mandan al grupo de WhatsApp. Okay, y me ponen sala número 1 o sala número 2 para que a mí me aparezca la nota que tienen. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes. Ok, excelente. Una pregunta. Dígame. ¿A dónde está el link? De... Aquí lo acabo de mandar acá al chat. Me aparece ahí. Ah, gracias. Ok. Okay, let's go. Si no les han llegado las invitaciones, me dicen, ¿ok? ¿No les dejo unirse a alguien? Rosalina, le voy a volver a mandar la invitación, ¿ok? Así que apague su cámara para que la deje unirse más rápido. ¿No la dejó, Rosalina? Ahora sí. Ok. Apague la cámara de nuevo. Vamos a ver si puedo ayudarle acá.
Esmeralda, si quiere hagamos una prueba más. Sálgase de la clase, o sea, dele salir de Zoom y luego vuelve a ingresar a Zoom. Tal vez así la dé. No sé. Okay. Vamos a intentarlo una vez más, nada más, ¿ok? ¿Mario lo sacó de la sala? Sí, me salió. Vaya, ahorita no hay problema porque ya van a regresar todos. Solo espérenme un ratito, ¿ok? ¿Ya habían terminado en su sala, Mario? No, porque nos tiraba hacia otro enlace. ¿Y entraban al que les mandé WhatsApp? Sí, igual nos tira a otra página. ¿En qué sala estaba usted? Ni me fijé, fui como de solo me sacó. ¿Y con quién estaba? ¿Se acuerda del nombre de alguien? No, la verdad, no. Vaya, déjenme ver ahora.
tenemos un nuevo compañero. Ya volvimos a la sala principal. ¿Terminaron el trabajo que estábamos haciendo? ¿Sí? Yes. Ok, excelente. Sí. Ok, excelente. Miren, yo sé que estamos teniendo problemas de conexión, problemas de ingresar a los links, es porque es la primera clase, es normal. Pero dicen ahí que no les sale disponible la página, me decían algunos. Ese link al que tienen que entrar y tienen que esperar a que cargue, ¿okay? Porque a veces cuesta un poquito encargar, entonces dejémoslo cargar y ya va a aparecer la página. Pero así, literalmente como aparece ese link, solo le da clic y le va a mandar ahí de una vez. Ok, yo sé que ahorita es por la primera clase, tenemos diferentes problemas técnicos, problemas de conexión. Mi consejo es que cada vez que vayan a ir a una sala de grupos pequeños, ¿sí? Apaguen la cámara si su conexión es mala, porque así le va a dejar conectarse más rápido. Porque a veces me dicen que aparece cargando, 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 es por la conexión, ¿ok? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Se la voy a mandar un link para que se pueda unir. Pero les mandaron un correo, donde les mandaron el correo de asignación, ahí venía el link de WhatsApp. Siempre aparece así el link de WhatsApp. En un correo lo mandan. Pero se lo voy a copiar y pegar aquí. Para que se puedan unir. Ahí está el link. Si le dan clic, aquí está el link que acabo de mandar. Los voy a mandar de una vez al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bien, voy a pasar la última asistencia. I'm going to go with the last attendance. And that will be it. Okay. Alison Andrea Serrano Madrid. Alison Andrea Serrano. Ahí aparece conectado el audio de ella. Ana Geraldine. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leipa. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Cindy Damaris Hernández Méndez. Denis Fernando Flamenco Nolasco. And hear me. Elmer Elías Melgar Martínez Enríquez. Elmer. Gerson Isaí Mejía Bolaños. Present. Erson, perdón. José David, David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Mario Alexander Cardona Aldana. Present. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. ¿No está? Rosalina Esmeralda. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. Present. And William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Ok, esa sería la clase del día de hoy, you guys. That will be today's class. Les veo de nuevo on Monday. Intenten trabajar en la plataforma del fin de semana, avanzar lo que más puedan, porque eso es una... requisito, ok, para ir pasando. Yes, tenemos que estar trabajando en la plataforma constantemente, ok. That will be it for tonight. Have a good night and have a good weekend. Tengan un muy buen fin de semana, ok. Good night. Bye. Take care. Good night. See you. Bye. Goodbye. Take care. Good night.
Good night. Bye bye. Bye bye, bye bye. Ahí solo nos desconectamos y ya está. Bye bye, good night, bye. Nos vemos el lunes, bye bye. Bye bye, see you on Monday.